Muy buenas tardes para todos y para todas, especialmente las personas que nos están acompañando a través de la transmisión por Zoom. Aquí nos estamos dando los últimos saluditos para dar inicio a este espacio. Entonces, en unos cuantos minutos comenzaremos nuestra celebración. Muchas gracias. No, el pareja. Bueno, ya sí estamos listos. Bienvenidas y bienvenidos a esta hermosa conmemoración. Saludamos a los que nos acompañan aquí de forma presencial. Voy a silenciar por aquí porque estaba monitorando que si nos escucháramos. Sí, nos escuchamos. Desde el Zoom tenemos más de 25 personas conectadas a través de nuestra sala de Zoom y aquí también. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hoy nos reunimos acá porque estamos de celebración. Dos décadas de este gran doctorado, el doctorado en epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a compartir una jornada llena de emociones. Tenemos varias sorpresas para ustedes. Entonces, estamos muy felices porque después de nueve cortes y 34 egresados de este doctorado, hoy, primero de diciembre, estamos aquí celebrando juntos. Todos somos invitados especiales hoy, pero tenemos unos saludos muy especiales. Saludamos al profesor Edwin González, de el decano profesor. de nuestra facultad. El a la profe Paula Andrea Díaz, la coordinadora del doctorado en epidemiología y un saludo muy muy especial a la doctora Elena Espinosa que nos está acompañando el día de hoy. Qué gusto tenerla con nosotros otra vez, doctora. A quienes nos están acompañando, también muchos saludos. Ahorita vamos a ver a algunos de ustedes que van a participar en este panel, porque vamos a conversar hoy sobre cuáles son esos desafíos y esos retos y oportunidades que tiene el doctorado en el presente y en el futuro de la sociedad. Contarles también que a lo largo de estos 20 años el doctorado recibió la acreditación en alta calidad otorgada en 2018 por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Allí atrás, ahorita ven ese reconocimiento tan hermoso, lo trajimos para que lo pudieran ver. Y también recibió el reconocimiento internacional como programa de alta calidad desde la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados en 2022. Somos el actual eh, posgrado reconocido. Entonces, hay que celebrar otra razón más para celebrar. Vamos a invitar al decano a que nos dé unas palabras de bienvenida para que iniciemos juntos este momento tan especial. Gracias, Camila. Un saludo muy especial para todos y para todas. Eh, gratitud por la invitación, profesora Elena Espinosa de Restrepo, profesor Germán Echeverri, profesora, eh, perdón, Germán González Echeverri. Eh, profesora María Patricia, profesora emérita de nuestra universidad, profesora Paula Díaz, coordinadora del programa, y demás colegas. Eh, este año es un año muy especial para la universidad, eh, 220 años de la Universidad de Antioquia, tantas razones para Marte, 60 años de nuestra escuela, de nuestra Facultad Nacional de Salud Pública y 20 años de este doctorado. De manera que para quienes les gusta eh, ver patrones y coincidencias, pues aquí hay una muy especial. 220 años de una gran alma mater y 20 años de, de un programa muy especial. Eh, en lo personal, más allá de, de ser actual decano de esta facultad, pues yo me formé en esta facultad en el programa de maestría en epidemiología. Entonces, de alguna manera tengo una un vínculo especial con el programa. Eh, en estos días que invitamos a la profesora eh, Elena Espinosa, que la postuló la Asociación de Egresados a una mención de honor y que el Consejo de Facultad la concedió con sobradas razones, nos contó dos cosas eh, que yo creo que haré vale la pena eh, recordar aquí. Una, hizo una afirmación muy, muy... muy ¿Cómo decirlo? Sí. Valiente, por sincera. Y es que planteaba que para ella la epidemiología era realmente el área científica de la salud pública. Eh, y yo la quiero la quiero traer aquí a colación porque realmente cuando yo me formé como epidemiólogo, yo tuve esa misma sensación. Pues no dicho en esos mismos términos, pero. Creo que la formación en epidemiología, por la solidez del programa, por la calidad de los docentes, realmente forja y forma un espíritu científico. Yo creo que ahí eh, realmente es un programa que vale mucho la pena en ese sentido. Y desde esa perspectiva, realmente cambia la visión de muchos, la forma en que uno mira los problemas de salud pública. Podría uno decir que por lo menos desde mi perspectiva, salud pública sin epidemiología, le queda faltando un gran pedazo. De manera que pues para nosotros es, es una celebración muy especial. Eh, la otra afirmación que hizo es que recordaba mucho que una de las cosas gratas de su vida fue haber tenido a la profesora María Patricia Arbeláez como su estudiante eh, desde el pregrado de medicina. Y ahí parece que hubo un, un clic y a raíz de eso nos ganamos a la profesora María Patricia para este campo y para esta escuela, lo cual no es de poca monta por lo que significa para, para la Facultad Nacional de Salud Pública. Y, y además, eh, de, en estos 20 años yo creo que esta celebración es la prueba que un grupo comprometido logra muchísimas cosas y realmente este programa, su maestría, su doctorado así como la especialización en otro momento son productos sin duda de un, trabajo, de un trabajo de grupo ahí hay un profesor realmente comprometido con las líneas de investigación, con la formación eh, y es un ejemplo de cómo se puede construir escuela en esta facultad, de manera que Aprovecho la celebración para resaltar estas cosas que, que alegran, que llenan el espíritu. Y bueno, 20 años del de programa, eh, pues también se vuelve en una razón más, porque estamos en las razones para amar la, la alma mater. También celebrar y saludar la presencia de egresados de muy alto nivel de, esta, de este programa. Agradecerle a la profesora Paula Díaz que como coordinadora también puso su su contribución, su grano de arena a sacar adelante el programa, eh, apoyar eh, la gestión de reconocimientos importantes eh, y resalto de todas maneras que hace parte de esa mística de grupo, de grupo de trabajo eh, para nuestra facultad. De manera que tenemos muchos motivos realmente para estar contentos hoy los 220 años de la universidad, los 60 de la facultad y los 20. Yo creo que no podría haber un momento más especial para conmemorar esta efeméride y eh, una compañía más especial para registrar esto, para, para nosotros aprovecho y saludo a nuestro ex decano, el profesor José Pablo Escobar, de quien recibimos muchos de estos esfuerzos que esperamos continuar, potenciar y cuidar. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por la celebración. Muchas gracias, decano, por dar apertura a este espacio. También vamos a invitar al profesor Germán González, el primer coordinador que tuvo el doctorado, que tiene unas palabras para nosotros. Las preparó súper juicioso. Entonces vamos a escucharla atentamente. Bueno. Señor Decano, mi gracias por esta invitación. A todos los compañeros, profesores, egresados de este programa. Yo sí traje por escrito estas palabras porque me tocó pensar cada frase. Y voy a leerlas y hacer algunos comentarios. Dos décadas son solo el comienzo. Ese es el título que le quise dar a esta presentación. Dos décadas son solo el comienzo. Hoy nos reunimos a celebrar los primeros 20 años del doctorado en epidemiología y próximamente también lo haremos con el de salud pública en una facultad que cumple 60 años. Son dos doctorados en construcción. Es bello sentirse partícipe de estos procesos donde muchos hemos estado y hoy queremos recordarlos a todos. El doctorado en epidemiología se inició con el doctorado en salud pública con áreas de énfasis y al final solamente nos aprobaron epidemiología y después echamos adelante el de salud pública. Cal, ¿cómo estás? No te había visto. ¿Cómo te ha ido? El objetivo de la universidad es generar y transmitir conocimientos, formar en principios éticos, pero en el caso de la salud pública, estos conocimientos tienen un objetivo intrínseco, el bienestar de nuestras comunidades sin distingo de credo, sexo, grupo étnico, ingreso, grupos políticos, creencias. Reconocemos que todos, los de, todos, todos somos iguales. Nuestra facultad siempre ha pensado en la población y esto no puede hacerse sin la vinculación política, lo cual nos puede llevar a, en algunos momentos al fanatismo, algo que debemos evitar. La doctora Elena, con la Sociedad de Epidemiología, nos ayudó a traer al doctor Milton Terry, Y ese era un tema que teníamos de, con él de discusión y análisis muy interesante. Pero los que estuvimos en los años 70, incluyendo a Elena, sabemos que esta facultad era el centro político de la salud pública. Era realmente, se movía duro. Y entre los profesores también, por supuesto. Debemos fomentar el diálogo, el diálogo sano, donde todos los aportes sean bien recibidos en el proceso de búsqueda de la verdad, conscientes de que ésta puede cambiar o cambiarse como efecto de nuevos conocimientos o cambios sociales. La epidemiología ha tenido un papel fundamental, como lo decía el decano, en el desarrollo académico de nuestra institución y el país. Esta facultad era muy fuerte en todo el tema de salud pública y era muy fuerte en planeación y administración de servicios de salud en los años 70. Eh, con la introducción de la epidemiología, no es sino ver los decanos, cuántos eran o cuántos hemos sido decanos y vemos la cantidad de epidemiólogos que después de cierto momento aparecen en las fotografías. Ese es un ejemplo de cómo la epidemiología ha influenciado la facultad. la epidemiología tenía un papel fundamental por supuesto el poder contar con una metodología donde muchas disciplinas se alinean para poder obtener el dato y poder usarlo en la búsqueda de la verdad junto con el respeto a los demás son el valor más preciado que tenemos en nuestra disciplina tal vez no todos conocen o recuerdan a personas como la doctora elena que nos acompaña el día de hoy fue junto con los decanos de la época quienes iniciaron en, en, en el antes Escuela de Salud Pública, ahora Facultad, el programa de epidemiología, el proceso de desarrollo de esta disciplina con un enfoque netamente epidemiológico. La facultad enseñaba epidemiología con un enfoque muy orientado a enfermedades infecciosas, muy influenciados por Armijo, en los chilenos, ¿cierto? Y eh, lo que Elena impulsó, y ahora quiero mencionar a otros profesores que están con nosotros el día de hoy, fue realmente un quiebre para la metodología del país y para la metodología en Colombia, diría yo, y en la facultad. El proceso de desarrollo, un reconocimiento muy especial. Ella li, li, lideró, con el, li, lidió con esos residentes de la especialidad en salud pública con énfasis en epidemiología. Nos decía la semana antepasada que la enfermamos. Yo fui uno de ellos. Que en algún momento pensó que fue un proceso no terminado y que en el día de hoy se puede reconocer como la génesis del doctorado en la facultad. Eh, comentábamos en el carro que veníamos que la facultad publicó un artículo en el año 2010 sobre la epidemiología en América Latina y ella se lamentaba de que ese proceso había quedado truncado. Pues no, Elena, la historia nos está mostrando lo contrario. También la maestría en salud pública con sus áreas de énfasis a mediados de los años 70. ¿Qué fue eso? Algo muy importante en el desarrollo académico. Estando en planeación, miramos todas las áreas que eran fuertes en la facultad. Y decidimos hacer una maestría con áreas de énfasis. Énfasis en administración, énfasis en salud ocupacional, énfasis en planificación, énfasis en sanamiento, en alimentos, en epidemiología. Y ese desarrollo nos permitió dar el brinco entonces a la especialización. Las primeras personas que salieron acá. No salieron en maestría, sino en especialización, quedan de 8 o 10 meses. Este proceso lo hicimos con la colaboración, perdón, pero nos falta luego entonces, antes de, después de la, de la especialización, la maestría en salud pública. Y ese sigue el proceso. Es un proceso continuo de desarrollo académico que todos nosotros hemos participado. De manera que mil gracias por permitirme estar en ese proceso. Me he sentido feliz en la vida trabajando en esta profesión. En este proceso lo hicimos, este proceso lo hicimos con la colaboración de, de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Elena, allí de nuevo está usted. De la Asociación de Epidemiología, muy importante la Asociación de Epidemiología. Y de otras universidades del país. Voy a mencionar la Nacional, la Javeriana, la Universidad eh, donde está Rodrigo en. en, en en Barranquilla, la Universidad. De... ¿Ah? La del norte. Eh, la UIS, eh, estuvo también, todos realmente los que estábamos en la Sociedad de Epidemiología, nos pusimos como meta construir entre todos un doctorado nacional. ¿Por qué nacional? Porque no teníamos profesores formados en doctorado. Así de sencillo. ¿Sí? Doctora nuestro reconocimiento, perdón, sigue también de otras universidades, como también con el aporte del gobierno canadiense, con su agencia IDRC, quien nos apoyó en el avance de la investigación y también en la formación de talento humano. Faltan muchos no mencionados a quienes debemos agradecer. ¿Por qué IDRC? La facultad no teníamos experiencia de cómo hacer propuestas de investigación, proyectos de investigación no sabíamos cómo eh, hacer difusión de la investigación. Y estos talleres eh, fue el profesor Germán Ochoa, no sé si lo recuerdan, ya murió. Eh, nos pusimos de acuerdo quién iba a Switzerland, un pequeño paisito que ya no se, no se llama así, que iban a editar el taller, para que el profesor se formara y traera, trajera el material. Germán se fue, nosotros hicimos la traducción del material y montamos en todas las maestrías de la facultad, montamos eh, el tema de investigación y cómo hacer proyectos de investigación. Cosas muy sencillas, aparentemente, pero se produjeron mucho impacto en el desarrollo académico de la institución. Nuestro recono reconocimiento a varios centros académicos por su aporte a la Universidad de Cambridge, de donde la doctora Espinosa de Restrepo invitó en los 70 al profesor Roy Atchison. Nuestro amigo Rodri Atchison ya murió. Eh, ahora les cuento anécdotas. Y sembró la base de la Academia Epidemiológica en la escuela, hoy facultad, y tal vez en el país. Él también nos asesoró en los años 80 en la estimación de la necesidad del talento humano en epidemiología de Colombia, donde se velumbró la necesidad del doctorado en epidemiología, para lo cual se requería avanzar en tres áreas en formación de profesor en PHD, en el desarrollo de la investigación y en la difusión de resultados. Para esto último, el desarrollo de nuestra revista ha sido crucial. En esta última debemos resaltar el aporte de los profesores Juan Luis Londoño, no lo veo, Álvaro Laya y el grupo de Lina María Patiño y su equipo. Quienes vienen posicionando nuestra publicación. Sé que se me olvidan muchos, pero para mí fueron tres personas o tres grupos que han marcado el avance de nuestra revista. El otro centro académico fue la Universidad de Harvard, con los profesores Fernando Zambrano, Juan Luis Londoño, Londoño Carl Martín Colimón, que nos acompaña, Hernando Choa, que es un demógrafo, quienes a mediados de los 70 se formaron en esa institución. Y a su regreso nos compartieron todo el material académico. Luego de su traducción nos autoformamos y reprodujimos estas enseñanzas en la maestría de salud pública. También los profesores Londoño y Colimón nos dieron un gran regalo con sus libros. Ven cómo ha sido un desarrollo de la institución académica donde muchos hemos participado. Un doctorado. No se hace de la noche a la mañana, se requieren décadas y el aporte de muchas personas. Otro centro académico que influyó el avance de nuestro doctorado fue la Universidad de York Hopkins, con el profesor Álvaro Muñoz. Ya, Álvaro, lo quiero mencionar, me hubiera encantado que estuviera hoy aquí, que fue mi compañero de esperada de bus en el colegio y recordábamos con cariño los pasteles que vendían en la esquina. De ahí que cada vez que venía Álvaro, Álvaro te, le teníamos una bolsa con pasteles calientes, ¿se acuerdan? Y todos los estudiantes y nosotros comíamos. Era ese recuerdo. Y siempre me recordaba: voy para Medellín, no se te olviden los pasteles. Estoy tratando de esta página. Y la, y la formación en PHD de nuestra compañera Patricia Arbeláez. Adicionalmente, la Universidad de McGill con el profesor Renaldo Batista y sus talleres de epidemiología clínica a finales de los 80. Elena, ahí también tenés, porque me invitaste a ese taller a Washington y luego te pedí que me ayudaras a traerlo. Él vino dos ocasiones acá, la última fue en el año 88. 89. Reynaldo Batista de Canadá de McGill. No te acuerdas, pero fue muy importante para el tema de epidemiología clínica y fue mi tutor en McGill. <laughs> Ese es el pecado, <laughs> ¿cierto? Mm -hmm. eh, con, y sus talleres de epidemiología clínica a finales del 80 y la formación mía en PhD en dicha universidad. También la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Illinois, con la formación de la profesora Gloria Molina, tu compañera en tu área. Menciono todo lo anterior para resaltar esa gran riqueza de influencia académica que tiene nuestro doctorado y que luego se complementó con muchos otros profesores que se formaron en muchas otras universidades en el mundo. A todos ellos también mi reconocimiento. Tratamos desde el principio que no se diera una influencia de una única universidad, sino que fuera una visión mundial de academia y espero que todavía se mantenga realmente. El diseño y aprobación del doctorado en epidemiología fue una carrera de relevos y al final entre tres, María Patricia, Germán y Gloria, ¿cierto? logramos que se aprobara primero en la facultad y luego en la universidad. En estos muchos decanos colaboraron, algunos de ellos epidemiólogos. Dos nombres que debemos mencionar son los de los profesores John Flores y Oscar Sierra, que le pusieron el alma y nos apoyaron a fondo desde la decanatura. Pero no puedo terminar sin mencionar a todos aquellos que desde la administración de la facultad, ahora y en el pasado, y de la universidad, a todos los coordinadores del programa que han hecho una realidad la consolidación académica del doctorado en epidemiología, a ellos también nuestro reconocimiento. Por último, me atrevo a regresar a los orígenes. En las residencias de salud pública y entre ellas la epidemiología, siempre se vio la necesidad del enfoque social. Nos decía Roy Atchison: Yo no consigo la epidemiología sin enfoque social. La epidemiología es una ciencia social. Milton Terry nos decía lo mismo, y las lecturas de Morrison, que después Elena hizo la traducción del libro, nos llevaban a lo mismo: que la epidemiología es social de por sí, usando metodología científica y usando el dato. De la metodología rigurosa, de la formación integral de los estudiantes, incluyendo la formación ética. Nuestro doctorado no puede ser solamente teórico. Tenemos la obligación de estar en contacto con nuestros problemas. La pasada pandemia, me tocó estar muy adentro de la pandemia, ¿cierto? Como epidemiólogo. La pasada pandemia nos demostró la importancia de tener epidemiólogos formados en todos los quehaceres, incluyendo la bella epidemiología de suela rota, destacarlo. La epidemiología de suela rota. Y las metodologías más sofisticadas, incluyendo los diseños básicos. Algo que me impresionó mucho durante la pandemia: los datos nos llegaban a las seis de la tarde, nos pasábamos analizando para tomar decisiones a las ocho de la mañana del otro día. Y me impresionó mucho en el mundo, porque nos empezó a llegar la información de todo el mundo. Fue pues muy bonito. Por ejemplo, como las revistas y todavía me llegan. Eh, más importantes del mundo, nos empezaron a llegar gratuitas. Teníamos que leerlas todo el día. Pero me impresionó mucho cómo los epidemiólogos no usamos eh, fortalezas como los estudios de casos y controles. En su momento teníamos información muy importante que los estudios de casos y controles nos podían sugerir qué hacer y después confirmarlo con estudios de otras metodologías. Eso me llamó la atención. Me llamó mucho la atención la falta de, de seguimiento. O de metodología para el seguimiento de epidemias que no se daban una epidemiología siempre muy sofisticada pero no se dieron como los trabajos de base para tomar decisiones rápidas esa parte me preocupó y por eso hoy hablo de que debemos ir también a los servicios de salud y la metodología más incluyendo los diseños básicos es importante rotar por servicios de salud y que nuestros estudiantes puedan recibir soporte financiero para que se puedan dedicar de lleno a la generación de conocimiento. Las residencias de epidemiología fueron concebidas como los residentes clínicos de tiempo completo con financiación. Yo fui financiado por el Ministerio de Salud en la residencia. ¿Eso nos permitía qué? Nos permitía llegar a las nueve de la mañana porque nos quedábamos hasta las once de la noche trabajando. Cada uno tenía un tema, teníamos una discusión. Y todos los profesores por la mañana a las nueve los teníamos en nuestras oficinas estudiando con nosotros lo que habíamos estudiado el día anterior. ¿Se acuerda? Hasta que llegó un momento en que Elena le dio jaqueca porque la exigencia era muy grande. Muy, muy grande. Y ella buscando por el país y por el mundo quién nos podía ayudar, ¿no? Y lo hizo bien Elena. Nuestra, nuestra, congru, congruta, nuestra felicitación a la facultad, a la Universidad de Antioquia, a Colombia, por los 20 años de doctorado en epidemiología. Y que celebremos los próximos 20 o muchos más con logros, incluyendo el doctorado. El doctorado necesita metas a largo plazo. Mi gracias. Profesor Germán, muchas gracias por ese recorrido histórico que nos enmarca en esta celebración que tenemos el día de hoy. Vamos a darle paso también a la profesora María Patricia Arbeláez, que tiene unas palabras que quiere compartir con nosotros muy especiales. No les voy a adelantar, que la profe nos cuente. Muchas gracias, un, un placer, pues, en un sentido muy profundo de gratitud estar aquí con los maestros, la maestra. Y no, lo que quiero es leerles las palabras que la doctora Elena pronunció hace 20 años en la instalación del doctorado. Entonces ella dijo así, eh, distinguidas autoridades académicas y de salud, queridos amigos y amigas, por esas sorpresas increíbles que tiene la vida, tengo el privilegio de estar aquí hoy con ustedes con la ocasión de inaugurar el primer doctorado del país en epidemiología. Quisiera, con el perdón de los presentes, recordar un poco de la historia de la epidemiología en esta querida institución, que forma parte muy importante de mi trayectoria, trayectoria profesional y también de los antecedentes del programa que hoy se inicia. Hace 32 años, y estamos hablando... 20 más, o sea, hace 52 años, fui nombrada jefe de la sección de epidemiología de esta facultad, en ese entonces Escuela Nacional de Salud Pública, cuyo director era el doctor Luciano Vélez, por recomendación expresa del profesor Roy Acheson, a quien habíamos tenido el placer de conocer, de aprovechar sus profundos conocimientos en epidemiología disfrutar de su fino humor y de las cualidades docentes en el seminario de epidemiología de enfermedades no transmisibles. En ese seminario, que se desarrolló en agosto de 1971, se marcó una nueva etapa en la historia de la enseñanza de la epidemiología de la facultad. En él participamos algunos interesados en el tema y el primer grupo de alumnos de la residencia de epidemiología nuevo programa que estaba iniciando en la facultad, al cual me referiré enseguida. Los desafíos para mí fueron muy grandes al aceptar la posición de jefe de una incipiente sección de epidemiología que había adquirido el compromiso de formar especialistas en esa rama de la salud pública. El reto mayor era el de desarrollar el plan de estudios para los dos años de profundización en la residencia y después del primer año que correspondía a la maestría en salud pública. El primero de los grupos empezaba el segundo año y el otro iniciaba la maestría en salud pública. Cuando recuerdo a veces en mis horas de insomnio, en que una repasa su vida, esos tiempos me dan escalofrío al pensar sin contar prácticamente con un cuerpo docente a nivel de doctores. Nos lanzamos a la tarea de diseñar contenidos y metodologías en un nivel similar al del doctorado. Yo ya había conocido la profundidad y experticia de profesores de epidemiología en una presente universidad americana, la de Tulane, y sabía que la responsabilidad era muy seria. Por fortuna, estos grupos de jóvenes, y me incluyo entre ellos, también yo era muy joven. Contamos con un gran entusiasmo y pasión por la epidemiología, pero también recuerdo la época como una de gran riqueza personal que me ayudó a mi formación académica. Estudié parejo con mis brillantes alumnos y jóvenes profesores que empezaron a vincularse, entre los cuales menciono al ausente y recordado Fernando Zambrano. Con todos ellos construimos unos programas muy participativos que cumplíamos con mucha disciplina y gran compromiso. ¿Cómo logramos cumplir con el reto de la residencia? Utilizando muchas estrategias. Buscamos el modo de vincular recursos docentes de otras facultades y universidades y especialmente utilizamos la investigación epidemiológica con fervor, planteando pequeños estudios en que proporcionaran la posibilidad de afirmar métodos y sacar experiencias valiosas. En la facultad de medicina buscábamos la profundización de temas básicos clínicos y de genética para tratarlos con enfoque epidemiológico. Organizamos cursos de matemáticas avanzadas con la colaboración de docentes de la Universidad Nacional. Exprimimos los recursos docentes de la escuela en las áreas de estadística, demografía y metodología científica de ciencias sociales con el 100%. Y admirado Alberto Vasco, otro ausente definitivo. Nos vinculamos a los servicios de la salud de la ciudad en investigaciones específicas. Invitamos y aprovechamos las visitas de conferencistas expertos de otras universidades y del Instituto Nacional de Salud. Creamos un club de revistas propio en el cual leíamos y analizábamos la metodología de cada trabajo, siguiendo las enseñanzas de Atchison con quien seguíamos ligados por correo, lo cual me permitió personalmente cultivar una amistad que duró muchos años. Él regresó al año siguiente y nos ofreció un nuevo seminario en el cual se incorporó el segundo grupo de residentes. Todas estas actividades nos, nos ayudaron a llenar los vacíos que detectábamos, que improvisamos, sí, claro. Y estoy segura que también cometimos errores y nos quedaron vacíos sin llenar. Pero fue una experiencia maravillosa de la cual salieron, estoy segura de ellos, y el tiempo me ha dado la razón, los mejores epidemiólogos que ha dado este país. Esto se puede corroborar analizando dónde han llegado cada uno de ellos: Rodrigo Barceló, Julio González Molina, Hernando Molina, Arturo Morales, Álvaro Moncayo del primer grupo, Osvaldo Cáliz, Germán González y Alfredo Remolina del segundo grupo en fin fueron muchas las luchas que hoy vemos compensadas con el progreso y crecimiento individual y colectivo de alumnos y profesores con lo más valioso la construcción de una rel relación de amistad y de respeto que persiste hasta el presente y que me orgullece como patrimonio personal la etapa que siguió fue de frustración porque como era obvio, yo estaba convencida de que la escuela necesitaba enviar a, a formarse al exterior algunos recursos a nivel doctorado en epidemiología para que regresaran a fortalecer la enseñanza, lo cual desafortunadamente no fue apoyado ni comprendido por varios de los que tenían que dar apoyo. Además, también nos empeñamos en insistir en mantener el programa de la residencia, lo cual fue negado por el patrocinador que era el Ministerio de Salud, a pesar de que solo pedíamos la formación de tres o cuatro por año. No valieron ni argumentos, ni haber probado que si era una necesidad sentida por las instituciones de salud pública y por las universidades, la vinculación de recursos altamente competentes en epidemiología. Esto fue documentado con una encuesta que realicé personalmente en algunas ciudades como Bogotá, Manizales, Cali, además de Medellín. Hoy pues se cumple este anhelo de que esta facultad forme este selecto grupo de profesionales altamente competentes en epidemiología. Ya no existirán las deficiencias que tuvimos antaño, porque esta próspera facultad cuenta con recursos docentes de gran nivel y con las facilidades locativas y de equipos para esta tarea. Hoy, como entonces, cuando abogábamos por los programas de residencia, creo firmemente que este doctorado significará dar un salto cualitativo de enormes repercusiones en Colombia. Yo estoy convencida aún que epidemiólogos con un bagaje académico de excelencia elevarán la producción científica con investigaciones de mucho mayor valor al que tiene Colombia en este campo y en la actualidad lo cual contribuirá a mejorar la salud pública de este país, tan desmejorada y abatida hoy. De igual modo, las universidades podrán contar con recursos de óptima calidad, disminuyendo la mediocridad en la enseñanza y elevando el nivel académico de los recursos humanos en salud. Los servicios de salud contarán con profesionales capaces de investigar con criterios epidemiológicos, los problemas de funcionamiento de ellos, para proponer las correcciones que los hagan sobre todo más equitativos, eficientes y de mejor calidad. Permítame ahora hacer unas breves reflexiones sobre la epidemiología y sus alcances. Para ello voy a recordar la influencia de viejos maestros que en mi caso me abrieron el camino de la epidemiología como disciplina máxima de la salud pública. En primer lugar, quiero reconocer a mi abuela María Josefa Fernández de Espinosa, maestra de indígenas, eh, que actuaba además de maestra de escuela como médica, odontóloga y socióloga en las comunidades de los rincones del sur occidentales de nuestro país, por ser ella el único recurso con que contaban esas abandonadas comunidades. Sus historias y conocimientos me marcaron y me hicieron comprender que la forma como la vive, vive la gente es determinante de la salud y la enfermedad, objetos de la epidemiología. Roy Acheson siempre nos citó a John Ray con su célebre aforismo de que la enfermedad aparece como resultado de cómo vive la gente. De mi maestro Santiago Regifo Salcedo. Aprendí que la formación del médico era fundamentalmente las humanidades y que los problemas de salud de las comunidades más desprotegidas socialmente había que discutirlos en un marco provisto de por las ciencias sociales. Algo muy valioso que hizo Santiago fue exponernos desde el principio de la carrera de medicina a la realidad de las familias desplazadas de Cali donde como estudiantes de medicina enfrentábamos problemas sociales insolubles para nosotros, pero disponíamos del recurso del científico social que nos dirigía en las discusiones y los análisis, evitando nuestra frustración. En mi experiencia como docente de las facultades de medicina en Medellín, del programa de salud familiar, siempre sentí no poder contar con este tipo de recurso en ciencias sociales que nos ayudara a manejar los problemas de las comunidades el maestro de maestros héctor abad gómez nos enriqueció durante nuestra formación en salud pública con los seminarios multidisciplinarios donde se discutía en un ambiente libre y respetuoso la problemática social y de salud de nuestro país ahí aprendimos lo que es la interdisciplinariedad y la visión política de la salud pública estos dos líderes de la salud pública mencionados tenían una claridad exquisita sobre el objeto de estudio de la epidemiología y sus amplias relaciones con otras ciencias sociales. De estas primeras reflexiones me surge la primera recomendación que hago respetuosamente a los directivos de esta facultad y sus docentes. La epidemiología como ciencia social, ¿qué es? se tiene que nutrir permanentemente de otras ciencias sociales. Por ende, éstas no pueden estar ausentes ni minimizadas en la formación de epidemiólogos. Es crucial establecer el balance adecuado entre las ciencias biométricas cuantitativas y las ciencias sociales. Una segunda reflexión relacionada con lo anterior es la de enfatizar para la epidemiología que es fundamental comprender los procesos biológicos y que por tanto no se debe hacer a un lado. Decir que hay que superar la dimensión exclusiva biológica no significa que deba abandonarse, mucho menos hoy a la luz de los nuevos conocimientos sobre el genoma humano. El insumo de conocimiento y técnicas derivadas de la biología siguen siendo indispensables para la comprensión del proceso salud-enfermedad. La siguiente serie de reflexiones se refieren al cambio sustancial que operó a mediados del siglo XX al pasar de una concepción de la epidemiología limitada a la enfermedad en la población a una epidemiología de la salud, bajo un concepto más amplio de lo que es salud. El profesor inglés Morris, en su clásica obra Usos de la Epidemiología de 1957, anotaba que la epidemiología buscaba las causas de la salud y la enfermedad y que era el principal método para estudiar aspectos sociales de la salud y la enfermedad. Este autor afirmó lo que hoy es parte de la promoción de la salud cuando dijo. Una de las urgentes necesidades de las sociedades altamente desarrolladas es identificar modos de vida saludables, la sabiduría del cuerpo y la mente y los principios de la organización social que reducirá la carga de las enfermedades crónicas y mejorará la calidad de vida. La búsqueda de este conocimiento es el uso principal de la epidemiología. Hoy sabemos que este planteamiento no es solo válido para los países altamente desarrollados, como lo afirmaba el autor, sino también para los nuestros. Otro de los grandes maestros de la epidemiología, directo amigo eh, de Colombia, Milton Tervis, nos abrió también la nueva avenida de la epidemiología de la salud en su célebre y controversial artículo sobre enfoques hacia una epidemiología de la salud. En la cual planteó que es un continuo de salud de enfermedad, que hay varios grados que ameritan estudiarse con epidemiología, y sobre ello decía: el tiempo de ahondar o ir más allá de la enfermedad y llegar a los amplios campos del confort humano y la y vitalidad en la compleja, difícil y eventualmente reconfortante ciencia de la epidemiología de la salud. De ahí, otra consideración que quiero dejar hoy para ustedes es la de entender la nueva salud pública. Está fundamentalmente, en la Está fundamentalmente basada en la promoción de la salud a partir de la carta de Ottawa en 1986. Está íntimamente ligada a la concepción de la epidemiología de la salud y, por lo tanto, esta es una de las disciplinas que debe nutrir las políticas públicas saludables y las estrategias de promoción de la salud. Es por esta realidad que, para mí, ha sido muy natural pasar de la epidemiología a la promoción de la salud, que ofrece las posibilidades de rescatar un trabajo más amplio, multisectorial, multidisciplinario en favor del bienestar humano. Terris, refuerza esta consideración y dice que el concepto amplio de la promoción de la salud de la Carta de Ottawa es completamente consistente con el concepto epidemiológico de la red de causalidad y por lo tanto debemos movernos con visión clara y amplia para promover la salud. En promoción de la salud hablamos de determinantes de la salud más que causas cuyo estudio es fundamental para la definición de prioridades en salud pública que conduzcan a la formulación de política, diseño de estrategias e intervenciones. El tema de los determinantes de la salud es de gran complejidad y el debate continúa vivo sobre cómo identificarlos, cuáles son más importantes y en cada contexto y cómo actuar sobre ellos. De nuevo, surgen tendencias y corrientes que privilegian uno u otro grupo de determinantes dentro de, de cada grupo y distante al peso que tiene cada variable. No obstante, hay acuerdo en que los determinantes hay que mirarlos como complejas redes de factores ambientales, sociales, económicos y políticos íntim íntimamente relacionados. La epidemiología puede aportar mucho al estudio de estas complejas redes en las cuales juegan variables colectivas, sociales, culturales, de comportamiento económicas, políticas y éticas. Finalmente, deseo expresar muy enfáticamente, como lo han planteado varios eminentes epidemiólogos en años recientes. No podemos conformarnos con un ejercicio tecnocrático de la epidemiología en el cual lo que prime sea el dominio de técnicas biométricas cuantitativas. Esto es retroceder muchos años y perder los principios que hicieron de la epidemiología un campo de gran integralidad, comprensión filosófica de la vida en sociedad. Cameron y Jones criticaron a los epidemiólogos modernos por estar convencidos de que el método epidemiológico es esencialmente aritmético, probabilístico y empírico, y que por eso creyeron equivocadamente que Snow solo había usado los números para probar la etiología del cólera, cuando lo que hizo fue juntar todo el conocimiento biológico, médico y social. Esto me trae a la memoria la experiencia con la epidemia de neuropatía oftálmica de Cuba cuando ocurrió la, la caída de la Unión Soviética y ese país quedó bruscamente expuesto a una carencia de alimentos muy crítica. La epidemia afectó en gran proporción a los hombres adultos y no se podía explicar por qué los ancianos y los niños no presentaron casos. La explicación era muy sencilla y me la dio un funcionario del Ministerio de Salud en conversaciones informales. La política de Cuba siempre ha sido la de dar prioridad en la distribución de alimentos a dos grupos, niños, ancianos, además de mujeres embarazadas. Los hombres eran los de más baja prioridad a la hora de repartir los alimentos en la familia y este hallazgo no formó parte de las publicaciones científicas. Habría muchos más ejemplos para citar. Muchos de ellos vividos personalmente, en los cuales la clave para interpretar un problema es la observación detallada del contexto en el cual ocurren los fenómenos de salud y enfermedad. La observación cuidadosa, cualitativa, es una herramienta irreemplazable para el investigador en epidemiología y nunca deberá abandonarse, por muchas tecnologías sofisticadas que se tengan al alcance. El espectro moderno de la epidemiología es abrumador. Prácticamente no hay fenómenos sociales ni problemas de enfermedad que no requieran participación de esta disciplina en su estudio y análisis. Los nuevos epidemiólogos deberán poseer una gran versatilidad y capacidad de innovación. La formación de ellos demandará del cuerpo docente todo estímulo para que desarrollen esas capacidades en plenitud. Yo espero que los nuevos epidemiólogos que se forman aquí se conviertan en actores fundamentales para el logro de poblaciones más saludables y que tengan la sensibilidad social que necesita este país para comprender y actuar sobre la serie problemática de la salud que los afecta. Agradezco nuevamente el honor de haberme invitado a este emocionante lanzamiento de un programa que fue para mí un sueño y que hoy se me cumple y felicito a los que han luchado y salido victoriosos por, haber, por hacer realidad esta importante iniciativa muchas gracias qué pena Qué pena que, me, que Patricia que te dediques a leer eso tan largo. <laughs> sí, es vigente, es vigente. Bueno, de todas maneras, creo que ustedes han cumplido con estos 20 años en ese planteamiento que hice hace 20 años de que es un sueño y que ya es realidad. Los felicito. Muchas gracias, profe María Patricia. Viajamos en el tiempo con estas palabras. Pero entonces, ya como fuimos al pasado, vamos a hablar sobre el presente y el futuro de la epidemiología y cuáles son esos desafíos que tenemos eh, con este programa. Entonces, vamos a saludar a unas personas que tenemos a través de la virtualidad: a la profesora Ana Díez de Rose, al profesor Jaime Miranda y al profesor Noel Barengo, que nos acompañan desde la virtualidad. Y Juan Luis Londoño también está por aquí. Y vamos a invitar a pasar a nuestro panel a la profesora Elena Espinosa, María Patricia Arbeláez y Germán González, porque junto a la profesora Paula Díaz vamos a conversar sobre esos desafíos y esas oportunidades que tiene el doctorado de epidemiología en el presente y en el futuro. Gracias, muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias por estar aquí acompañándonos, acompañándonos en esta importantísima celebración. Queremos que esta sea una celebración de gratitud, de decirles a todos ustedes, gracias, gracias, gracias infinitas. Tenemos hoy 34 estudiantes que algún día estuvieron... En esa condición, y hoy son egresados del doctorado en epidemiología. Gracias, por aquí tenemos a varios de ellos. Y queremos empezar una conversación, profesores, relacionada con los retos que tenemos en este momento como epidemiólogos, tanto desde el pasado como ya los vimos, y muchos de esos están vigentes, pero realmente esos retos presentes y futuros. Queremos conversar, invitamos al profesor. Jaime Miranda, la profesora Ana Díez de Rose, el profesor Noel se excusa, podía esperarnos un momento como hasta las cuatro. Sin embargo, estamos aquí reunidos, eh, profesores Ana, profesor Jaime, si el profesor Juan Luis Londoño, que está también conectado en el Zoom, desea abrir su cámara y participar de esta conversación. Es más que bienvenido. También si el profesor Álvaro Muñoz se logró unir, es más que bienvenido. Entonces, adelante, pueden abrir sus cámaras si se encuentran con nosotros. Si ustedes gustan, podemos empezar a dar un poco la palabra a nuestros invitados internacionales. Eh, profesor, se nos acaba de ir la profesora Ana, pero profesor Jaime, si profes, ¿sí está con nosotros? Ah, bueno, apagó la cámara la profesora Ana. Entonces, mientras tanto, profesor Jaime, si usted gusta, todos aquí lo conocemos, pero hay unos jóvenes que quizá no, entonces, por favor, desde Sydney, Australia, a las 8 de la mañana del día siguiente del futuro, cuéntenos del futuro, profesor. ¿Qué vamos a hacer los epidemiólogos? Un placer conocer eh, que estés aquí con nosotros y que te conozca toda esta joven generación. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. ¿Confirmar que me escuchan bien? Perfecto, profesor. Hola, buenos días a todos. Qué gusto poder compartir con ustedes y acompañarlos desde, como dices, desde, desde el futuro. Acá es ya el sábado por la mañana. Eh, muy impactante para mí escuchar esta trayectoria y este, y este recorrido de, por lo que han transitado ustedes. Qué lindo y emocionante ver que invertir en personas, invertir en conocimiento, invertir en talento da sus frutos. Así es que lo primero que todo es sumarme a esa alegría, sumarme a, a ese reconocimiento y, y a esa visión de, de tener sueños y de que ahora puedes ver eh, y recolectar todas esas semillas que han sido sembradas. Entonces, como punto de partida, felicitaciones para todos ustedes. Celebren y celebren con muchas ganas, con mucha energía lo que han logrado es, es invaluable, invalorable. Eh, hacia los retos, no deja de, de traernos a la reflexión cómo usamos la epidemiología sin esa de divorcio de, de esa responsabilidad social. ¿no? A la, la epidemiología sigue siendo una de estas herramientas que conecta la salud con, con lo público, y esa responsabilidad y ese contrato social que tenemos es inevitable, ineludible y este, frente a muchas presiones, hacer una ciencia un poco más proactiva, eh, relevante socialmente, no deja de golpearnos el tema de volumen, cantidad de publicaciones versus calidad. ¿no? Entonces, esta pausa, buscar nuestro centro, dónde, dónde nos establecemos, cómo planteamos el futuro y sobre todo... Regresando a estas bases, ¿no? ¿Cuál es el rol, el ancla que, que es la tecnología frente, frente a la sociedad? Este. agregaría el reto no solamente de todos los problemas sociales que, que tenemos, sino el reto de la, de, de, de la tecnología en el futuro. ¿Cómo hacemos la inteligencia artificial, la cantidad de datos, este, la responsabilidad de. De estas cosas de Open AI, de la inteligencia artificial abierta o no, que va a tener repercusiones en nuestro cotidiano, ¿no? Cómo pensamos en el futuro y cómo tratamos de, de aprender de eso o de eh, sumarlo a nuestras herramientas más que tratar de estar siempre a la defensiva. Para Latinoamérica. Este, resulta muy claro que la epidemiología cumplió un rol fundamental durante la pandemia, ¿no? Nos hizo revisitar nuestros fundamentos, nuestro rol, nuestro posicionamiento y cuán importante es este, invertir en este área. Escucho con gratitud y como una buena sorpresa el, la experiencia de, que han tenido ustedes en Colombia de tener residentes en epibiología. Tecnología, ¿no? gente capaz capacitada insertada en el sistema con capacidad de integrar y de interactuar directamente con distintos actores dentro del sistema sea en la toma de decisiones o sea en la parte operativa de llevar estas cosas este no todos los países tienen eso no todos los países tienen eso y es un, es un eh, vale la pena rescatarlo entonces, hasta ahí voy a, voy a dejar para poder escuchar a los demás y me sumo a las celebraciones. Felicitaciones nuevamente y que gusto que estén cruzando la línea de los 20 años y que sean muchos más. Muchísimas gracias, doctor Jaime Miranda, líder académico, un representante de Latinoamérica en el mundo actual, decano de la Universidad de Cine, decano de Medicina. Gracias, profesor, por estar con nosotros y acompañarnos. Doctora Ana Díez, la hemos tenido aquí en la facultad también. Bueno, el profesor Jaime también alguna vez estuvo. Me acuerdo de sus clases, me acuerdo de tantas cosas maravillosas que nos enseñó. Por favor, profesora, convérsenos un momentico acerca de esos retos presentes y futuros de la epidemiología. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, muchísima, muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, la verdad que los felicito por los 20 años, por la trayectoria ha sido muy emocionante oír todas las, las palabras y los comentarios y, y también sobre todo los, los comentarios de la doctora Elena Restrepo que leyó Patricia porque muchas de las cosas que iba a decir ya la, las dijo hace 20 años <laughs> o sea que eh, de alguna manera seguimos teniendo un poco lo, lo, los mismos eh, desafíos y este, eh, Cómo, digamos, ¿Cómo mantener, asegurarnos de que sobre todo en, esta, en estos tiempos de avances tecnológicos, de chat GPT, de, de machine learning, ¿no? que sigamos manteniendo y centrándonos en, en formular preguntas amplias e importantes para la salud de nuestras poblaciones, ¿no? que no dejemos que todo esto nos lleve por un camino. De ir, eh, de ir estrechando un poco el campo de la epidemiología, sino de seguir manteniendo este camp campo amplio y, y, y realmente centrado en los problemas de salud más importantes para nuestros países y para, para nuestro mundo. Eh, segundo, asegurarnos de que en la epidemiología sigamos muy atentos y, y siempre teniendo presente la naturaleza sistémica de lo que estamos estudiando, que realmente estamos estudiando sistemas, sistemas sociales que generan salud y enfermedad. ¿Y qué implica eso para las preguntas que formulamos en epidemiología, para los métodos que utilizamos, para los modelos, digamos, conceptuales que usamos para aprender la realidad, para entender la realidad? que sigamos integrando muchos métodos que no nos que no nos dejemos engañar por la seducción de una metodología en particular por ejemplo de la inferencia causal que es muy importante pero hay muchas otras cosas en la epidemiología como la descripción que son tan importantes como la la la, la metodología centrada en sacar conclusiones causales que se ha desarrollado mucho en la epidemiología en los últimos años o sea, esta amplitud de métodos, incluso integrando metodologías cualitativas. Eh, seguir centrando la epidemiología en aportar evidencias útiles para la acción en sentido amplio. La acción no solo de la biomedicina, sino también de las políticas sociales, económicas, urbanas, ambientales, etc. Y por último... Eh, yo creo que y no puedo, no puedo hablar con un grupo de latinoamericanos sin hablar de la experiencia de Salurbal, de la cual ha participado Jaime y de la cual han participado muchos otros en, en Latinoamérica, inclusive en Colombia, que es, que yo creo que ha sido una cosa bueno, muy especial, un equipo de latinoamericanos trabajando juntos en toda la región, para avanzar una, epidemi una epidemi epidemiología y una salud pública realmente centrado en hacer una ciencia rigurosa, pero centrada en resolver problemas prácticos de nuestros países de mejor para mejorar la salud y disminuir las inequidades en salud. O sea, yo creo que se abre, digamos, estamos en un momento en que Latinoamérica puede aportar de una manera muy distinta. A, a, a la salud pública y la epidemiología en el sentido mundial también. Así que creo que es una, un, un, un momento auspicioso para cumplir 20 años y, y, y prepararse para los, los, los 20 que siguen. Así que muchísimas gracias. Yo lamentablemente en unos minutos me tengo que desconectar porque tengo otra reunión, pero es un placer participar con ustedes. Tú, tengo muy buenos recuerdos de mis visitas a a su universidad y a Patricia que fuimos compañeras de, 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 de Johns Hopkins hace muchos años siempre es un gusto verte y bueno, muchísimas gracias Doctora Ana Díez, muchísimas gracias, de verdad, siempre ustedes son bienvenidos, esta también es su casa gracias por esas inspiradoras palabras, eh, en realidad nos llena de retos nos motiva, yo escuchando las palabras de la profesora Elena Espinosa hace 20 años decía, pero parece que las escribió ayer Muchas de esas cosas todavía están vigentes, más todas las que ustedes nos están planteando en este momento. Profesor Juan Luis, usted está por aquí. Bueno, parece que vamos a ver si el profesor Juan Luis estabiliza su conexión. Profesor Juan Luis, ¿usted quiere hacer alguna intervención en este momento? Bueno, mientras el profesor Juan Luis, que veo que tienes tu cámara que va y viene, a resuelve estos asuntos técnicos, yo voy a invitar a los profesores que están aquí con nosotros, si quieren reaccionar o si quieren complementar algunas de estas eh, muy importantes características que nos acaban de comentar los profesores Jaime y la profesora Ana. Profesor Juan Luis, ¿nos escuchas bien? Si quieres, tú puedes abrir tu micrófono, profesor Juan Luis. Perfecto. Y probarlo para saber si te podemos escuchar. Profesor Juan Luis, en este momento no te escuchamos. Por aquí se conectó Juan Carlos Alzate también, uno de nuestros... Estudiantes Corte número ocho, bienvenido Juan Carlos, qué gusto tenerte por aquí. Bueno, mientras que el profesor Juan Luis resuelve algún asunto técnico, por favor, quien del panel quiere hacer una reacción. Profesores, retos presentes y futuros de la epidemiología. Ahora, no, yo oyendo el, el profesor Jaime Miranda y la doctora Díaz. Eh, se me ocurrió contar unas experiencias que estoy haciendo en lo que ellos mencionan. Primero el enfoque sistémico. Eh, eh, he tenido una experiencia muy interesante en trabajos con dinámicas y sistemas, con otras profesiones, eh, modelando el tema de salud y nos explica muchos de los problemas que tenemos en epidemiología para conocer el comportamiento de las enfermedades. De manera que retomo ese tema y creo que es un área en que podemos avanzar. El profesor Jaime nos habló de la inteligencia artificial. Yo pienso que la inteligencia artificial es un gran reto y lo tenemos que afrontar porque existe y no podemos olvidarlo. En este momento estoy trabajando con un grupo muy interesante diseñando un sistema de información desde el enfoque epidemiológico con atención primaria en salud con inteligencia artificial. Con el autopilot. Eh, cuando empecé a trabajar en el proyecto, me encontré algo muy interesante y es que vamos a tener un Framingham, pero ya con información mundial. Eh, y tenemos que estar preparados para ello. Los estudios de Framingham de cohortes, que eh, ya están en la tercera o cuarta generación, eh, los vamos a repetir, pero con la información de todo el mundo. ¿cierto? Y tenemos que estar preparados para ello vamos a poder predecir las enfermedades que las personas van a sufrir en 20 o 30 años, ¿cierto? Y podemos intervenir. Pero allí es cuando yo veo interesante la atención primaria en salud, porque la información la vamos a tomar desde la familia, del, del individuo. Vamos a tener un sistema de salud que va a ser ayudado como AutoPilot por la inteligencia artificial. Vamos a tener una administración que va a ser ayudada por esta cantidad. Capacidad de manejar grandes cantidades de datos cuantitativos y cualitativos. Yo creo que allí hay un reto de la epidemiología. Pero hay un reto también que yo creo que hay que regresar al pasado, mejor dicho, regresar al pasado con el futuro. Y es cómo la epidemiología tiene que apoyar los servicios de salud en lo simple y a veces en lo intermedio, diría yo. Como los epidemiólogos, y también me ha tocado trabajar en los últimos años en eso diseñar redes de servicio, por ejemplo. Los epidemiólogos tenemos que mucho que decir cuando estamos hablando de redes de servicio. En esas áreas, entonces, yo estoy viendo un reto para todos los que estamos formando en epidemiología. Muchísimas gracias, profesor Germán, profesora María Patricia. Yo estoy concentrada en la epidemiología a la vez. Así es de que... Yo no intervengo ahora. Claro, profesor. Porque Resulta es que es otro tema que he estado revisando y es increíble los avances que hay en la vejez, en estudios de vejez, y lo que va a ocurrir en el mundo y los impactos que vamos a tener en salud. Eh, la epigenética, todo el tema, inclusive de medicamentos y de hormonas de crecimiento. Van a producir un gran impacto en la esperanza de vida de las poblaciones. Y los salubristas, los epidemiólogos, tenemos que asegurar que la gente no viva más años, sino más años saludables. Y allí hay un tema, Elena, que el epidemiólogo tiene que afrontar como aporte mundial. Sí, eso es cierto. Y realmente es el tema de, de moda, es el tema más eh, actual. actual. Todo lo que tiene que ver con el envejecimiento saludable. Si es de que en eso es que yo estoy concentrada. Gracias, Gracias profesora. Saludablemente. Correcto. Así, bueno, no, entonces, yo quisiera eh, hacer una referencia al sentido de validez y de valor de verdad del conocimiento, que es una de las preocupaciones grandes que tenemos en epidemiología y el sentido de validez es para mí es la capacidad transformadora de la relación, de la real, pues de la realidad que se está conociendo. si somos capaces de transformar esa realidad, ese conocimiento que generamos fue válido. Y ligar como ese sentido de validez. y, por ejemplo, el día de ayer estuvimos en una reunión de socialización y, y la semana pasada en el ministerio de salud. Discutiendo las guías y la orientación del manejo de la tuberculosis infantil para el país. Entonces, toda esa trayectoria de investigación en tuberculosis, porque la tuberculosis, por sus características, abre como una ventana a entender la realidad social, la realidad de nuestros sistemas de salud. El, el poder compartir toda esa devolución, de todo ese proceso de lo de tuberculosis en niños para guías del país, de contribuir a transformar esa realidad, eh, me recoge unas experiencias muy importantes de que esos caminos son los que van ayudando a generar conocimiento válido. A generar conocimiento que intervenga en la política pública y que ayude a disminuir inequidades y que ayude a transformar la realidad que se está conociendo. Entonces, quisiera es hacer esa reflexión: que nuestra preocupación eh, del valor de verdad, de la validez del conocimiento al que nos aproximamos, esté ligada a los procesos de transformación social que esas realidades requieren muchísimas gracias profesora maría patricia aquí tenemos los maestros de maestros es un honor realmente estar aquí con ustedes es es eh, de verdad para mí es un, un inmenso honor y una gran responsabilidad tenemos que seguir, profesora Elena, trabajando a todos esos puntos que usted nos puso sobre el papel y que muy sabiamente los puso y los leyó con todo el cariño la profesora María Patricia hace un ratico. Hay mucho por trabajar. Profesor Juan Luis, cuéntenos si puede abrir su micrófono. No lo estamos escuchando en este momento. A ver otra vez. Lo vemos hablar, mi querido profesor, pero por alguna razón no lo estamos escuchando. Ay, mi profe, ¿será que se conecta desde el celular? A veces los celulares nos ayudan y, nos, eh, y, la, y, y, y lo estamos viendo muy bien, pero no te estamos escuchando. Si sí, él lo prende, pero no, no se escucha. Vemos que tienes prendido tu micrófono, pero no escuchamos. Profesor, mientras resuelves asunto técnico, yo voy a preguntar a Camila cuántos minutos más tenemos. Máximo, unos cinco minuticos para continuar haciendo. Exacto, vamos a hacer entonces una invitación. No sé si profesores del grupo de epidemiología, egresados. Compañeros, ¿alguno quiere vincularse a este conversatorio sobre los retos? La profesora Alexandra quiere hacer una intervención. Bienvenida, profesora Alexandra. Ella nos quiere compartir su reflexión acerca de esta conversación que estamos teniendo. Eh, quería que habláramos un poquito de los retos en la enseñanza de la epidemiología, porque hemos hablado del ejercicio, pero estamos en el doctorado y hablando... Eh, de los que vamos a formar, de cómo tener un currículo pertinente, ¿cierto? Eh, entonces yo creo que hay un reto muy importante de mantener la flexibilidad y mantener la calidad. Entonces en la actualidad nos encontramos con una necesidad de ser muy flexibles, pero cuando somos docentes, ¿cómo, cómo equilibrar eso con las TICs? Eh, los nuevos software nuevos métodos con mantener la calidad y sin atropellar los estudiantes tampoco por darles todo lo que tienen que tener entonces yo creo que curricularmente no solo en el tema qué temas vamos a llenar cierto sino cómo proporcionar esa calidad y hablando con calidez también esa esa docencia eso es una reflexión que eh, creo que nos estamos enfrentando todos en pregrado, en maestría y en doctorado. Y eh, cuando los escuché hablar, me acordé de lo que dijeron, especialmente a la profe María Patricia, y recordé mucho un artículo que ya debe tener, ya es viejo, tiene como 10 años, del profesor Sandro Galea, que es algo así como la epidemiología de la consecuencia. porque Hemos llevado un momento la epidemiología preocupada por la técnica, ¿cierto? A ah, este método, calculémoslo así, esta cosa moderna, eh, hacer multinivel, eh, hacer eh, inferencia causal, pero el core de la conceptualización, que es un confusor, que es la interacción, esa epistemología de la causalidad, eso lo necesitamos hacer para poder tener una epidemiología que transforme, ¿cierto? Que cada uno de esos ORs, métodos realmente llegue a una consecuencia, a un cambio en la sociedad. Entonces yo creo que eso ese artículo que igual que muchas cosas ya parece que ya están viejas, sigue muy vigente y traduce mucho de lo que hemos hablado hoy. Eso era todo. Lo que muchas gracias, decir. profesora Alexandra Restrepo. Vamos a volver a revisar, profesor Juan Luis Mi querido profesor, todavía por alguna razón no lo escuchamos. Estás hablando por el celular. ¿Qué podría hacer Alexis? ¿Alguna solución de nuestros técnicos? pero está hablando por el celular. Él está hablando desde el micrófono del celular. Profesor, no lo escuchamos tampoco desde el micrófono del celular. Profesor, le voy a poner mi teléfono y si quiere me llama y yo le pongo la voz. Perfecto. ¿Le parece? Hacemos así. Si quiere escríbame. ¿Quién tiene el teléfono del profesor? Bueno, vamos entonces, ahorita vamos a tratar de mirar si el profesor eh, Juan Luis Londoño puede dar sus palabras, su intervención, lo vamos a resolver como todo en la vida. Pero entonces, Juan Carlos, ¿quieres hacer un, una breve mención a lo que estamos conversando, que estás aquí con nosotros? Sí, Pablo, gracias. y Qué bueno poder estar, quería estar con ustedes, pero bueno, otras cosas de trabajo no me dejaron. Eh, yo solamente quiero decir algo. Hace poco escuché que los epidemiólogos se están quedando atrás porque la ciencia de datos nos está arrasando. Yo creo que tenemos que tener claro que la epidemiología viene trayendo una, un, un background y un marco teórico muy consolidado desde hace muchos años que nos hace pensar y que no es simplemente, como decía la, la profesora hace un momento, no es simplemente la información, la, el análisis sofisticado de información lo que nos puede llevar a tener conclusiones válidas. Tal vez el conocimiento de, los, de, los diferentes, eh, de las diferentes condiciones, el conocimiento de diferentes fenómenos y el trabajar en conjunto interdisciplinariamente y que los epidemiólogos podamos ser de pronto quienes ayudemos a coordinar un poco ese trabajo interdisciplinario. Pueden llevar a que esa cantidad de información tan abrumadora que estamos teniendo hoy pueda ser bien analizada por los métodos que se decidan analizar. Y que no nos olvidemos que la ciencia de datos se basa en los mismos métodos que nosotros, o, el, o la inteligencia artificial, el Machine Learning, Deep Learning, etcétera. Sobre todo, Machine Learning se basa en los mismos métodos que nosotros hemos utilizado. Probabilidades, regresiones, simplemente que gracias a Dios y gracias a la ventaja la de la contelaras de la computación actual, pues podemos avanzar mucho más allá. Entonces, creo que lo que la facultad sí tiene una obligación y es que sepamos en qué momento del camino estamos a nivel nacional, a nivel mundial, y que los estudiantes, desde que están siendo estudiantes, puedan ponerse al nivel y, al y, y cumpliendo el reto que este mundo nos está exigiendo cumplir y no simplemente quedarnos como lo que nos están viendo en muchas partes, como los viejos epidemiólogos que no es así. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos es uno de nuestros estudiantes, corte 8 del doctorado, de los cuales nos sentimos supremamente orgullosos. Yo he tenido la fortuna de ver crecer a estudiantes desde la corte casi la quinta, sexta, séptima, eh, octava. Ya en este momento estamos en la corte novena. Y lo único que les puedo decir es que el sentimiento de respeto, orgullo por todos estos estudiantes que se forman con tanta tenacidad y que sirven al país de una manera inmensa profesora Elena el sueño se está cumpliendo sí y tenemos que seguir mucho más muchísimas gracias profesor Juan Luis vamos a hacer un último intento y si no eh, vamos a dar paso pero le prometo que lo voy a contactar y yo quisiera que todas estas eh, estas muy maravillosas palabras todo esto que está pasando aquí realmente lo dejemos como un legado para la historia, para la facultad y logremos al menos reunir gran parte de todo este pensamiento en forma de algún texto y lo podamos poner de aquí en adelante para todas las personas que se vinculan y que quieren algún día conocer cuál fue la historia de estos 20 años pasados del doctorado. Entonces, profesor Juan Luis, intentico. Eh, si no, profesor, de todas maneras, Camila, nuestra comunicadora, Usted le puede escribir su teléfono electrónico, su teléfono por el interno y Camila lo puede llamar y entonces en ese momento podemos hacer, eh, digamos, alguna transmisión diferente. Pero no se preocupe, igual lo voy a contactar. Profesor Jaime Miranda, ¿quieres eh, hacer unas últimas palabras de despedida para cerrar este bloque de panel? Sí, muchísimas gracias por por este espacio y por por esta reflexión y sobre el último comentario de Alexandra creo que es muy valioso cómo aprendemos a trabajar juntos no creo que eh, el comentario de Juan Carlos también sobre la ciencia de los datos este cada vez y creo siempre hemos valorado desde la epidemiología, que es una ciencia multidisciplinaria siempre pensando en el bienestar social pero creo que se vienen profundizando los retos de trabajar entre disciplinas, y eso va a tener repercusiones en cómo conversamos y cómo hacemos la docencia para nuestros futuros profesionales. Y esa invitación a aprender a conversar y escuchar entre disciplinas no es que una tenga la razón sobre otra, sino cómo es que complementamos y traemos la robustez de cada, que cada una de ellas pueda brindar para ofrecer no solamente una mejor educación, sino también eh, profesionales más eh, integrales y respuestas más robustas a los problemas de la sociedad. Y es que esta invitación a reflexiones interdisciplinarias, a sacar la ventaja a los métodos no, este, y aprovechar esta gran cantidad de experiencia que viene creciendo en, de manera exorbitante eh, en múltiples campos. ¿no? Pero que no, creo que no viene creciendo esta capacidad de escuchar y de escucharnos entre disciplinas este entonces sea por porque estamos muy agobiados muy cansados estamos deprivados de tiempo pero esta capacidad de poder aprender unos de otros escucharnos entre disciplinas va a ser fundamental para para los siguientes pasos entonces en esa nota voy a proceder a despedirme y qué, qué bueno poder haber compartido con ustedes y estar desde acá enviándoles un saludo virtual y un abrazo gigante desde todo el Pacífico hasta hasta Colombia y, y lo mejor, lo mejor, lo mejor para los próximos años. Muchísimas Adiós. gracias, profesor Jaime, hasta aquí nos llegó ese abrazo caluroso, lleno de esa barrera coralina de Australia que nos atraviesa. <laughs> Un abrazo grande, profesor Juan Luis Londoño, muchas gracias, yo le prometo que lo voy a contactar, no se preocupe. Gracias. Muchas gracias, gracias. vamos a... Con... Gracias. ¡Ay, ya, te escuchamos! ¡Espera! ¡Sí, ya. sí! <laughs> Adelante bueno, bueno, bueno con estas cosas de la tecnología y las conexiones me alegra mucho saber que estamos conectados agradezco mucho esta invitación esta gozosa invitación a lo que es la realización de ese sueño que empezó con el trabajo muy dedicado de la doctora Elena Espinosa del Restrepo. A ella le envío un saludo muy especial desde aquí y a todos los que contribuyeron a, a este sueño, a sembrar eh, lo que hoy es una realidad que, como se ha dicho, es muy importante para este país en la situación en que estamos, eh, de alta politización, en donde la verdad poco importa. Eh, importa la emoción, importa la polarización, el fanatismo, pero la verdad que debe ser un norte de los epidemiólogos no importa ahora en este país. De modo que tenemos nosotros que cumplir una tarea muy importante. Eh, recuerdo, en este momento y con motivo de esta celebración, las palabras muy insistentes de Carl Sagan eh, en el sentido de que la ciencia es un pilar de la democracia y, y respaldo totalmente las palabras de la doctora Elena en este sentido de que la epidemiología es científica con aportes sociales, cualitativos, cuantitativos, pero que debe mantener el norte, la brújula orientada hacia el norte de la verdad. Y eso no se puede perder. Y yo creo que me gusta mucho saber que en la Facultad de Salud Pública se ha conservado ese norte, a pesar de todos los vaivenes de este mundo cambiante y politizado. De modo que les envío uno un saludo muy especial, eh, un, un empeño para seguir haciendo de la epidemiología una ciencia que contribuya al bienestar de nuestra sociedad, de los seres humanos que lo, la poblamos. Eh, ese debe ser también un norte que no se puede perder para todos nosotros. De modo que con esto quiero reforzar estos mensajes y enviarles un abrazo solidario a todos ustedes. De nuevo, mil gracias por haberme invitado y haber hecho presencia con ustedes. Me alegra mucho. Adiós. Profesor, profesor Juan Luis Londoño, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un honor, profesor de la primera corte. La doctora Elena tiene algo que decir. No, es que quiero saludar a Juan Luis. <laughs> Hola Elena, ¿qué hay? Me alegra Hola, mucho verte y verte también. Gracias. Yo también me alegro mucho de verte. Había estado en varios conferencias de esas que organizan también de memoria y veía que estabas ahí, pero nunca tuve oportunidad de saludarte. Me alegra mucho verte y ver que estás muy bien y un gran abrazo. Para ti también, del alma. Gracias, profesores. Bueno, damos por finalizado el panel. Quedan muchas preguntas, quedan muchas reflexiones. Les invitamos a que las piensen y luego eh, seguiremos este camino, pero muchas maravillosas. Eh, retos para nosotros pensar en la epidemiología como pilar social científico verdad la interdisciplinariedad los retos que nos ofrece la tecnología los chat gdp la inteligencia artificial la causalidad las múltiples causalidades que existen y cómo nosotros epidemiólogos vamos a tener que aprender a trabajar juntos. Este doctorado de epidemiología es maravillosamente interdisciplinar. Nadie es igual a otro y eso hace que seamos un doctorado absolutamente especial, particular en el mundo. Así que muchas gracias. Camila. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo le voy a decir a la profe Paula que se quede aquí conmigo, a nuestros invitados especiales que se regresen a sus puestos porque tenemos una sorpresa, ¿cierto, profe? Tenemos una sorpresa muy importante. Invitamos también aquí al decano que nos acompañe en este momento. Porque en toda celebración siempre tenemos que agradecer y reconocer todos esos buenos aportes y ese trabajo juicioso y disciplinado que han hecho muchas personas para que hoy estemos celebrando los 20 años de este doctorado. Entonces, la profe Paula nos va a leer unas resoluciones que el Consejo de Facultad emitió y el decano va a entregar unos hermosos reconocimientos a dos personas que han aportado muchísimo en la construcción de todos estos años de historia del doctorado en epidemiología. Resolución del Consejo de Facultad número 642 del 29 de noviembre de 2023, por la cual se concede una medalla, una mención especial. El Consejo de la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial de los conferidos por el artículo 60 del Acuerdo Superior número 1 de 1994 y considerando primero, que el programa de doctorado en epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública cumple 20 años formando profesionales de alta calidad orientado a la generación de conocimiento en epidemiología y a la búsqueda de soluciones a los problemas de salud colombiana. Segundo, que en el marco de esa conmemoración el comité de dicho doctorado propuso hacer un reconocimiento al profesor Germán González Echeverry. Y recomienda al Consejo de la Facultad otorgarle una mención especial teniendo en cuenta sus aportes a la creación del Doctorado en Epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública, que fue uno de los primeros epidemiólogos formados a nivel doctoral de la Universidad de Antioquia y formador de epidemiólogos desde 1974 y hasta su jubilación, que hizo parte del grupo gestor que consolidó el primer plan de estudios y la creación del primer doctorado en epidemiología del país, radicado ante el Ministerio de Educación Nacional y también fue el primer coordinador de este programa, que se destaca por sus cualidades humanas, científicas y administrativas. Además, fue decano de la Facultad Nacional de Salud Pública en dos ocasiones y, e entre otros, contribuyó a formalizar y proponer lineamientos y métodos en investigación que aún son vigentes en esta facultad, que gracias a la tenacidad y perseverancia del profesor González, la Facultad Nacional de Salud Pública cuenta con un, un doctorado del más alto nivel académico, en el cual varias generaciones de epidemiólogos y epidemiólogas comprometidos con la salud pública se han formado para servir a la sociedad que el Consejo de Facultad en sesión del 27 de noviembre en el acta 26 aprobó conceder mención especial al profesor Germán González Echeverri, resuelve primero, artículo primero, conceder mención especial al profesor Germán González Echeverri. Artículo segundo, entregar esta resolución en papel pergamino en la conmemoración de los 20 años del doctorado en epidemiología que se realizará en Medellín en el marco de la celebración de los 60 años de la Facultad Nacional de Salud Pública y que se realizará el viernes primero de diciembre del 2003. Firma el presidente del Consejo de Facultad, el doctor Edwin Rolando González Marulanda, y su secretaria, la profesora Mónica Lucía Jaramillo Gallego. Felicitaciones, profesor. <laughs> Felicitaciones, profesor Gracias. Gracias. Resolución del Consejo de Facultad número 63 del 29 de noviembre del 2023, por la cual se concede mención especial. Que el Consejo de, Facultad, de, Nacional de, de, de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial a las conferidas en el artículo 60 del Acuerdo Superior número 1 de 1994. Y considerando que el programa Doctorado en Epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública cumple 20 años, formando profesionales de la más alta calidad orientada a la generación de conocimiento en epidemiología y a la búsqueda de soluciones a los problemas de salud colombianos. Segundo, que en el marco de esta conmemoración, el comité de dicho doctorado propuso hacer un reconocimiento especial a la profesora María Patricia Arbeláez Montoya. Y recomienda al Consejo de Facultad otorgarle una mención especial teniendo en cuenta que su apoyo y dedicación permanente, su calidad humana, académica, científica, administrativa, junto con su liderazgo, lograron que el grupo de investigación en epidemiología obtuviera por primera vez la categoría A1 en la clasificación minciencias que participó activamente desde la primera cohorte en calidad de docente y fue la segunda coordinadora del programa. Actualmente sigue siendo miembro del comité de programa, profesora y directora de tesis de varios estudiantes del doctorado en epidemiología, que ha realizado invaluables aportes académicos y científicos en la comprensión de la epidemiología de la tuberculosis en Colombia y el mundo y ha ocupado importantes cargos administrativos en la universidad de antioquia entre ellos como decana de facultad nacional de salud pública y vicerrectora de investigación de la universidad de antioquia que sus enseñanzas aportes y ejemplo han contribuido al proceso de formación de varias generaciones de epidemiólogos y epidemiólogas comprometidos con la salud pública se han formado para servir a la sociedad todos estos epidemiólogos tercero que el Consejo de Facultad en sesión del 27 de noviembre en el acta 26 aprobó conceder mención especial a la profesora María Patricia Arbeláez Montoya. Resuelve artículo primero conceder mención especial a la profesora María Patricia Arbeláez Montoya. Artículo segundo entregar esta resolución en papel pergamino en la conmemoración de los 20 años de epidemiología re, que se realizará en el marco de la celebración de los 20 años, los 60 años de la Facultad Nacional de Salud Pública el viernes primero de diciembre del 2023 en Medellín. Firma el presidente, profesor Edwin Rolando González Marulanda y la secretaria Mónica Lucía Jaramillo Gallegas. Felicitaciones. Sí, sí, sí tenemos flores para nuestra flor. No quería tomarme un minuto porque, bueno, estos reconocimientos son muy importantes, muy merecidos, eh, pero no se nos puede olvidar de nuevo que este es el producto de un trabajo de, de facultad, de grupo. Eh, de epidemiología y ahorita escuchando la, la historia que nos presentó el profesor Germán eh, caí en cuenta que no habíamos mencionado a la profesora Doraceli Incapié, actual directora de la revista eh, que junto con el profesor Jesús Ochoa ha hecho una labor muy bonita además con un sello artístico eh, pues que valoramos y que esperamos que seguir fortaleciendo y además, en este caso, también fue coordinadora del, del programa de epidemiología y hace parte, digamos, de, de esta historia tan importante. Lo mismo que la profesora Beatriz Caicedo, que no está por motivos familiares, pero que seguramente está conectada, ¿no? Entonces, también para reconocer eh, que, como decíamos ahora, esto es una historia de 20 años, es el inicio, pero tiene décadas de recorrido. Y en esas décadas también la profesora Laura Alicia La Verde, que está por aquí, que también hizo un papel muy importante, epidemiología de las, de las eh, emergencias y desastres con el profesor John Flores, cuando en su momento fuimos centro colaborador de OPS, que no podemos eh, dejar de perder, mejor dicho, se nos perdió, lo que, no, lo que tenemos es que recuperarlo como área académica para la facultad. Y el profesor Cal Colimon, que está por aquí, calladito que también eh, hace parte de esta historia eh, no sé no menciono los profes eh, actuales pero hacen parte de la de la historia de este programa profesor Carlos Rojas <laughs> dije que no iba a mencionar y los terminé mencionando pasa es que cuando uno menciona omite a veces y eso es delicado también profe Carlos Rojas que ha sido fundamental en su línea de enfermedades infecciosas, la profesora Garcés, que ahora inclusive es coordinadora del grupo de epidemiología, la profesora Eliana, que ha hecho trabajos tan importantes en el tema de salud urbana, emergencia climática, la profesora Alexandra Restrepo, que recientemente vino de, de sus estudios doctorales en Colombia. Eh, bueno, espero no haber omitido eh, más personas, solo que quería precisar eso para que se no se nos pasara porque también ha sido un aporte muy importante muchas o sea, gracias muchas gracias decano y felicitaciones a nuestras dos personas reconocidas si de pronto quieren decir algo esta es la oportunidad y si no lo van pensando porque les traemos una sorpresa otra más ¿Cierto? Ya llevamos dos sorpresas, que fue una conversación bastante interesante sobre esos retos que tenemos en la epidemiología, estos dos reconocimientos a tanta historia en el trabajo del doctorado y cómo no vamos a tener música en una celebración. Entonces, hoy vamos a tener con nosotros a la estudiantina de la Universidad de Antioquia. Le voy a pedir a Cristian que me ayude invitando a los músicos a que puedan pasar mientras yo les voy contando un poquito de este gran grupo musical que hace parte de la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia, que apoya las iniciativas artísticas y culturales con la convicción de que estas son las vías más afortunadas para la creación de espacios que brindan una formación integral a sus estudiantes. La Estudiantina eh, fue fundada en el año 1963 y forma parte de un programa de formación no académico adscrito al Departamento de Desarrollo Humano de la Dirección de Bienestar Universitario. Está conformada por estudiantes de los programas de pregrado de las diferentes facultades de la universidad y su principal objetivo es propiciar un espacio para la práctica y el fomento del folclore calandino colombiano. Espo este cuenta con una larga historia artística y en épocas recientes se han realizado diferentes recitales en el Teatro Camilo Torres de la Universidad y presentaciones en varios eventos musicales, culturales y folclóricos a nivel local, departamental y nacional. Hoy vamos a tener un repertorio muy especial. ¿Quieren saber qué vamos a escuchar hoy? Vamos a ver. Eso, la profe está... Dándola toda. Me encanta. Hoy vamos a escuchar eh, paseos, vallenatos, carrangas, pasajes, chandé, fox y parrandera. Entonces vamos a celebrar los 20 años de este doctorado con música y voy a invitar a Cristian Alcaraz, el gestor cultural de nuestra facultad, que tiene unas palabras muy especiales para el doctorado. Gracias, Cami. Bueno, me place mucho saludarles a todos los presentes, las presentes. Felicitaciones por estos 20 años del doctorado en epidemiología, por esta gran hazaña de tener un doctorado en la ciudad. Qué lujo, qué dicha. Y me tomé el trabajo de preparar una carta a propósito de, de traer a la estudiantina a la Facultad de Salud Pública un día tan especial como hoy y un año tan especial como el 2023. Ya van a saber por qué. Estamos de celebración en 2023, el año de las coincidencias y efemérides redondas, 220 años de nuestra alma mater UDA con tantas razones para amarle. En esos últimos 20 primaverales, nuestro doctorado en epidemiología ha sido protagonista indudable, otra de las razones por las cuales estamos convocados hoy para celebrar juntos siendo parte además de la gran efeméride de los 60 años de la facultad por la salud pública y la educación como bien común. Pero hay otra valiosa concurrencia que nos enlaza hoy con lo cultural, eso que tiene que ver con el cuidado de nuestra tradición, nuestras costumbres y maneras de ser particulares, nuestras formas de hacer en territorio, el compartir nuestros lenguajes, saberes y legados al mundo. Eso que nos permite seguir hablando de lo nuestro. Seguimos haciendo historia. Hoy entonces nos acompaña la estudiantina universitaria, que este año también cumple sus 60 años de conformación y trayectoria. Por eso les decía, estamos en el año de las efemérides redondas. Reconocida como otro de los patrimonios artísticos y culturales de la Universidad de Antioquia, forma parte del programa de formación no académico adscrito al Departamento de Desarrollo Humano de la Dirección de Bienestar Universitario. Fue por allá en junio de 1963 cuando nace esta iniciativa artística y cultural con aires propios y joyas prestadas del folclore colombiano, latinoamericano y de otras regiones como aporte a la formación integral de los estudiantes de pregrado de las distintas unidades académicas. Ojo, no son solo estudiantes de artes, sino estudiantes de las distintas dependencias que tienen afinidad con la música y que quieren aprender o que de alguna forma se acercan a la música de cuerda, a la música latinoamericana. Eh, que con sus habilidades musicales, su interés en la formación artística y el reconocimiento de nuestro acervo histórico. Se han sumado al disfrute de la música como ciencia sonora, que al igual que la epidemiología, sigue contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de salud de las poblaciones. Recibamos entonces con un fuerte aplauso, como ya es propio de nuestra cultura saludista y de esta gran celebración. Un aplauso para la estudiantina. Gracias. Bueno, les había pedido un poquitico de, de silencio porque necesitábamos afinar estos instrumentos. Afuera se afinaron, pero mientras uno entra ya ellas se, se, se desafinan un poquito. Esas son las famosas bandolas, las que los abuelos llamaban liras. Inicialmente eran de 16 cuerdas y ya ahora se están construyendo de 12 cuerdas. Bueno, y sin más preámbulo, entonces comenzamos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Con grito vagabundo. Ahora, un tema muy propicio para la época que comienza, esta época de Sembrina. Ahora viene alguien directamente desde los Santanderes, porque la Universidad de Antioquia no es solo de, de, de Antioquia, es de toda Colombia. En la universidad tenemos personas de toda la, la nación. Entonces, directamente desde Santander a mostrarnos su folclor, a mostrarnos lo típico de, de, de su región a nivel cultural tenemos al compañero Leonardo. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Oiga, venga, yo les cuento una cosita a ustedes. Algo que me pasó ahorita. Que por allá de ingeniería, a una china enamoré, que al principio me decía, ay coqueto, que es usted. Ya después, para la otra cita, qué pena consumirse. Yo no puedo verlo ahorita, porque estoy coja de un pie. Oiga, pero si es para aquella vaina, más que si acogiendo, iré. Julia, 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 Julia de mi amor. Yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Julia, 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 Julia de mi amor. Yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Si por verte, Julia, tengo que volar en mi camioncito, lo puedo intentar. Si por verte, Julia, tengo que volar en mi camioncito, lo puedo intentar. Oigan, hoy me siento muy contento que en esta universidad, aunque apenas sea pero celebremos Navidad. Dice. ¿Sí, sí? Julia, 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 Julia la que un día me entregó su amor en capellanía. Julia, 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 ay Julia la que un día me entregó su amor en capellanía. Cuando tengo Julia que otra vez partir quisiera llevarte para no sufrir. Cuando tengo Julia que otra vez partir quisiera llevarte para no sufrir. Oye, y pensando en Julia y estando aquí en este recinto, me acuerdo de una copla que dijo mi papá alguna vez: De las cosas más hermosas que hizo Dios con sus poderes, los pétalos de las rosas y todas estas mujeres. Julia, 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 Julia la que tiene 17 años, aunque no parece. Julia, 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 ay, Julia la que tiene 17 años, aunque no parece. Si de pronto Julia te llegas a ir, no tendré aliciente para conducir. Si de pronto Julia te llegas a ir, no tendré aliciente para conducir. Oigan, y con esta nos despedimos de esta fiesta en esta familia. Nos llamaron los meseros que ya va a entrar la natilla. Muchas gracias. Muchas gracias a Leonardo directamente desde Santander. Vamos ahora con un toquecito de folclor llanero.

Muy bien, ahí teníamos una pequeña muestra de nuestro folclore de enero. Bueno, ahora entonces vámonos ya dos temitas más y nos vamos. Listo, dos <laughs> vámonos a eh, la próxima Les traemos algo más divertido. Vámonos al folclore Caribe, listo. Directamente desde los carnavales de Barranquilla un tema en ritmo de chandé y titulado Te olvidé. Bueno, vamos a cambiar un poquitico de ritmo. Este tema viene directamente desde el folclor peruano, listo, del folclor inca y un, eh, tiem, eh, un perdón, un tema en ritmo de fox Incau, in, incaico, vírgenes del sol. Bueno, muchísimas gracias. Y ya para terminar, con broche de oro les traigo la sorpresa. Eh, este tema fue montado en la estudiantina pensando en cantarlo, pero ahí van estos muchachos buenos músicos, pero cantantes muy poquiticos. Entonces este lo que nos va a tocar es que ellos toquen y ya saben quiénes van a ser los cantantes, listo. Son temas conociditos, no se preocupen, pero en manos de ustedes está. Después, de eso suena muy... Peor no cantan que va a sonar, listo, vamos los coritos, mete a los coritos Thank mm -hmm. you. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Cristian, a todos los organizadores del evento por invitarnos. Hace muy buena tarde, muchachos. La estudiantina de la Universidad de Antioquia, conformada por estudiantes de los diferentes programas de la universidad. Un aplauso. Y gracias de verdad por apreciar nuestra música latinoamericana que está tan vigente hoy todavía. Y felicitaciones por estos primeros 20 años del doctorado en epidemiología. Regálense un aplauso ahora para usted. Gracias. Muchas gracias a la estudiantina, al director. Antes de irnos a la última partecita de nuestra celebración, no queríamos eh, dejar pasar la oportunidad para quienes están en la videollamada de escuchar al profesor Jorge Mejía el director de posgrados de nuestra universidad, hoy está con nosotros celebrando, un saludito profe, o ya nos vamos a celebrar que estaba en, en reunión se voló para podernos acompañar un ratico bueno. aprovechar que tenemos personas en el Zoom para que ya nos podamos ir a disfrutar el último pedacito ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para la, para la universidad, en particular para la dirección de posgrados, es muy valioso ver cómo a través del tiempo se van construyendo estas tradiciones de trabajo que, como se veía en una tesis relativamente reciente, terminan influyendo muy positivamente sobre el país y sobre la región. Eh, de modo que eh, celebrar eh, ya dos décadas en este programa es una ocasión muy especial porque muestra de qué manera la educación transforma gradualmente las condiciones de vida de una sociedad. Y en el fondo, eso es lo que aspiramos a hacer quienes trabajamos en la educación. En este caso, esta eh, disciplina particular, que tiene una relación directa con la salud colectiva, una relación muy fuerte, eh, era una aspiración de mucho tiempo que tenía la universidad y que finalmente hace 20 años se pudo concretar, porque eh, una cosa es tener ideas y planes de futuro y otra cosa es hacer que las ideas y planes de futuro se vayan volviendo gradualmente realidades. Entonces, esta se logró hacer realidad gracias al trabajo de personas que están aquí, concretamente eh, que han sido eh, homenajeadas el día de hoy y que tuvieron que ver de una manera inmediata con la creación del programa, pese a las dificultades iniciales que hubo, eh, y de otras personas que no estaban vinculadas de forma inmediata con el programa, pero sí inmediatamente vinculadas con el quehacer de la facultad y con el programa como uno de sus resultados, a quienes me alegra mucho ver aquí. Eh, de modo que esta es una ocasión de alegría, que eh, particularmente yo también siento alegría por haber sido una de las pequeñas partes que contribuyó al comienzo de este programa. Y una felicitación muy especial para todas las personas que hacen parte de la facultad. Y que han hecho parte de este programa incluyendo a los egresados y a los estudiantes porque el bienestar no se le regala a las sociedades por parte de nadie no es parte de una carta a papá noel sino que es el resultado de un trabajo colectivo en el que muchas personas tienen que incorporar su trabajo su aporte y gracias a eso resultamos viviendo en mejores sociedades de las sociedades en las que inicialmente estuvimos eh, sin que estuvieran estos programas como aportes al desarrollo, al bienestar y a la realización personal. Me siento muy alegre de haber podido llegar a la reunión, de ver a los compañeros de trabajo y a los amigos. Gracias para aquellos a quienes no veo directamente, pero que también han hecho parte de este logro. Muchas gracias, profesor Jorge. Estamos listos, profe Paula. Entonces... Muchas gracias a quienes se conectaron con nosotros y nos acompañaron y a quienes están en este recinto, los invitamos a que salgamos a compartir de un cóctel. Feliz ah, aniversario feliz al doctorado. Feliz aniversario. Y yo quiero agradecer profundamente a todo un equipo de colaboradores que nos hicieron posible estar aquí hoy. A nuestro Cristian con todo el evento cultural, Camila con todas las comunicaciones, a la administración por acompañarnos, a Paulina que está por aquí detrás de cámaras ah por allá está y realmente a todos los que nos se vincularon a este espacio muchas gracias muchas gracias feliz nos invitamos tarde invitamos a un cóctel afuera por favor